bienvenido al programa que te mantiene informado de todo lo que ocurre en Kaboom City. El New Things Today con Bucky Clipper. Saludos, Kaboom fans. Comencemos con la noticia del día. Los héroes han puesto fin al malvado plan de Racer, el líder de los Sunrise Bandits. Damos paso a nuestro reportero. Aquí Shakespeare, desde el centro de la ciudad. Finalmente, el malvado plan de Racer de congelar la ciudad por entero ha fracasado. Lo cierto es que, a pesar de esforzarse mucho, apenas ha conseguido bajar la temperatura de la ciudad 4 grados. Un fail en toda regla. En realidad, parece ser que la ciudad apenas ha notado el malvado plan para destruirla. Dígame, ¿había notado usted algo extraño? La verdad es que es una pena, porque se estaba más fresquito, era como tener aire acondicionado por las calles. Era muy agradable. Tenemos también con nosotros a Flamespark, el héroe que ha capturado al malvado Racer. Y bien, Flamespark, ¿cómo consiguió descubrir el plan del villano? ¿Utilizó sus famosas habilidades detectivescas? ¡Qué va! Me di cuenta de que algo raro pasaba porque... no se me encendía la llama y... me encontraba como enfermo. Entonces miré hacia arriba y vi a Racer encima del edificio, tan concentrado que pensé que estaría haciendo alguna cosa malvada. Estaba tan agotado que se entregó sin oponer resistencia. Sí, por favor, no puedo más. Lléveme a la cárcel. Estoy muy cansado. Ser villano es muy duro. Fue... muy fácil, pero es que soy muy friolero. Voy a meterme en cama y tomarme una sopita, a ver si mejoro. Gracias, Flamespark. Eso es todo. Devolvemos la conexión. Gracias, Shakespeare. Lo cierto es que yo también me he tenido que poner una rebequita esta mañana. Pero el bien siempre triunfa. ¡Mi! Es cierto, Clipper. Ayer por la noche se reveló finalmente el ganador de la tercera edición del Super Things Master Chef. El ganador de esta edición fue John Van Chef, que triunfó con su plato de brócoli caramelizado al chocolate negro con helado de pera dulce. No obstante, se ha desatado la polémica. Rick Rotten, uno de los participantes, ha demandado al programa porque considera la elección del ganador injusta. ¡Vaya timazo! El jurado no tiene ni idea. Van Chef ni siquiera sabe escoger el producto. ¡Pero si la fruta estaba fresca! ¡Qué asco! Se la veía tan reluciente y saludable. ¡Buah! ¡Buah! Donde se ponga la carne putrefacta y el aroma de huevo podrido, que se quite el brócoli. ¡Mi! Sí, Clippet, tienes razón. Yo tampoco dejaría que Rotten me invitara a comer a su casa. Pero ahora, pasamos a la sección de cultura. Por primera vez, un héroe y un villano han escrito un libro juntos. Ahora mismo lo están presentando en la librería central de Kaboom City. Han venido aquí a presentar su libro. Conducir con seguridad un blaster jet es fácil si sabes cómo. Y bien, mi primera pregunta es, ¿cuál es la norma de seguridad más importante que todos debemos respetar? Hola, Cone. Es una pregunta muy sencilla. Obviamente se deben respetar las señales de tráfico. Me temo que no estoy de acuerdo, amigo Barry. Lo más importante es llevar casco. Discrepo, estimado colega. Lo más importante son las señales. Para nada. El casco salva vidas. Bueno, quizá pasamos a otra pregunta. Yo digo que las señales. ¡El casco! Quizá deberíamos tranquilizarnos. ¡Stop! ¡Ceda el paso! ¡Prohibido aparcar! ¡Casco! 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 ¡Límite de velocidad! Vaya, parece que la policía de Kaboom City acaba de llegar a la librería. Parece que la cosa se complica. ¡Bueno! Con esto acabamos el programa. ¡Saludos energéticos! Cierto, Clippet. Se me olvidaba. Es la hora de la pregunta. Todo tuyo, Clip. Bueno, no podía estar más claro. En caso de que fuerais un Super Thing, ¿qué seríais? ¿Héroe o villano? ¿Qué escogéis, Kaboom fans? ¿Héroes o villanos? ¡Leeremos todas vuestras respuestas! ¡Saludos energéticos!